Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya se están conectando en este momento. Mi nombre es Ana Cortázar, directora de Asuntos Internacionales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Para mí y nuestro equipo de la Dirección Internacional es un gusto poderle dar la bienvenida a todos ustedes. Ya tenemos 128 personas conectadas y son las 9:01 a.m. en Bogotá, Colombia. Así que sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida al seminario el día de hoy. Como ustedes saben, llevamos sosteniendo entrenamientos exportadores para todas estas personas, empresas que quieren tener más conocimiento del mundo internacional, pero sobre todo poder tener herramientas a la mano que los puedan ayudar a planear su internacionalización. Nos hemos dedicado ya, llevamos casi 8 meses de este año, a poder contactarnos con los expertos que creemos que les pueden traer las mejores herramientas a ustedes para tal fin, el fin de la internacionalización. Así que para mí hoy es un gusto poder tener hoy a un representante de Colombia Productiva, Miguel Pire, que es ejecutivo de la Gerencia de Inteligencia Competitividad de Colombia Productiva, quien nos va a hacer la explicación de una plataforma que ustedes van a poderla entender después, pero va a dar cifras de comercio, también esta plataforma da cifras de industria y creo que va a ser muy interesante para todos poder conocerla. Antes de iniciar, quiero recalcarles que tienen toda la oportunidad para hacer preguntas en el chat, preguntas en la sección de preguntas y respuestas, aprovechar esta oportunidad que tenemos a Miguel aquí conectado, así que los invito a sacarle el jugo a esta sesión. Y bueno, agradecer también a Colombia Productiva por todo el apoyo y por estar acá, a nuestro equipo de la Dirección Internacional, como ustedes ya conocen, a Silvia Rey, que nos va a ayudar a hacer la moderación de todas las preguntas que ustedes pongan en el chat. Y sin más, gracias por estar acá, Miguel. Gracias por acompañarnos. Quisiera darte la palabra. Ya ahora tenemos 174 personas conectadas, expectantes de lo que es el MARO y cómo pueden usar el MARO para entender mejor cómo internacionalizarse. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias a ustedes, a la ANDI, por invitarnos a este espacio. En Colombia Productiva siempre estamos dispuestos a aprovechar cualquier espacio que tengamos para presentarles esa herramienta que le tenemos mucho cariño, que es el MARO. Entonces, pues nada, empiezo de una vez para entrar en materia y les voy a empezar a mostrar entonces qué es eso del MARO, qué hace el MARO y todo lo demás, ¿listo? Voy a compartirles mi pantalla. Aquí yo ya estoy en MARO, ¿sí? Sin embargo, les puedo, digamos, mostrar por acá cómo se entra MARO. Voy a entrar rapidísimo escribiendo simplemente www.maro.com.co. Por supuesto, yo ahí ya lo tengo. Mírenlo acá. maro.com.co. ¿Listo? Si ustedes ahí le dan clic, enter, pues listo. Ya están en MARO. Así de fácil se entra MARO. Entonces, digamos que MARO lo que ofrece es una plataforma en la cual ustedes pueden consultar estadísticas. ¿Listo? Eso es MARO, en muy pocas palabras. Una plataforma en la que pueden consultar estadísticas. ¿Estadísticas de qué? Estadísticas de bienes y servicios en 6 variables. Esas 6 variables son 3 de comercio, que son exportaciones, importaciones y comercio mundial. Y 3 de actividad económica, que son producción, empleo y ventas. Tanto para bienes como para servicios. ¿Listo? Yo voy a entrar en MARO, les voy a mostrar cómo funciona MARO y puede ser que a ustedes les vayan surgiendo preguntas. Entonces esas preguntas las pueden ir escribiendo ahí en Zoom y todas ellas las va a ir recopilando Silvia para que luego hagamos una pequeña sesión de responder esas preguntas que ustedes tengan. Entonces no esperen hasta el final, van poniendo sus preguntas apenas les surgen y allí en algún momento entonces vamos a ir haciendo, a tener espacios para resolver esas preguntas. ¿Listo? Yo aquí quedo atento a resolver las inquietudes que ustedes les vayan surgiendo. ¿Listo? MARO inició hace unos cuantos años ya, como en 2015, y tuvo una primera versión, luego esa versión se cambió. Por acá, si ustedes entran arriba, eso es lo primero que vamos a ver de la plataforma, hay un menú de contenidos que ustedes aquí les cuentan qué es MARO, ¿sí? Acá les dicen qué encuentran en MARO. Aquí están los antecedentes, entonces aquí les cuentan un poquito la historia
de Maro. Aquí los sectores productivos que incluimos, ¿sí? ¿Qué son esos de sectores productivos? Ya me voy a referir a eso en un momento. Aquí un poquito sobre el modelo de potencialidad, que también me voy a referir a eso, ¿sí? Y por acá un enlace a una capacitación que tuvimos, pero pues ustedes van a tener esta en vivo, entonces qué mejor que aprovecharla en la página web de la ANDI, donde van a disponer las memorias de esta capacitación donde ustedes van a participar. Entonces, básicamente Maro lo que ofrece es una plataforma de consulta de estadísticas y tiene tres grandes secciones. Esto es como el homepage, la página inicial, la página de inicio de Maro, donde encontramos una consulta general, una consulta por sector y una consulta por departamento. Son diferentes formas de llegar a la misma información. Maro aloja la información por detrás y después de eso, entonces tenemos diferentes formas de acceder. Una consulta aquí donde ustedes acceden a todo, una aquí donde acceden sector por sector y una donde, si ustedes tienen una visión de departamento, entonces pueden acceder a las cifras por acá. Listo, yo voy a volver a referirme aquí a estas tres secciones, pero básicamente son tres formas diferentes de ingresar a la misma información. Entonces yo voy a estar por acá, la consulta general. Listo, consulta general. Como su nombre lo indica, yo aquí voy a encontrar todo, ¿sí? General, sin filtros, ya vamos a ver qué es eso. Por acá, este primer icono, exportaciones. Entonces recuerden, estamos en bienes y en exportaciones. Entonces vamos a entrar a exportaciones. ¿Listo? Bien. Esto es Maro, ¿sí? Esta vista que ustedes tienen aquí, ¿sí? Es lo que ustedes van a encontrar en prácticamente todos los espacios donde entremos. En cualquier sección a la que entremos vamos a encontrar una distribución similar a esta. Bueno, en Maro les vamos a ofrecer a ustedes la oportunidad de acceder a las cifras de una forma dinámica, moderna, fácil, rápida, ¿sí? Sin embargo, es bueno aclarar algo. Nosotros en Cronograma Productiva no producimos estas cifras. Estas cifras, me voy a adelantar y voy a mostrarles aquí este botoncito que dice fuente. Si yo me paro ahí encima, veo que la fuente es Danediana, ¿sí? Porque nosotros en Maro utilizamos fuentes oficiales para todas las cifras que disponemos en la plataforma. Para todas. Nosotros en Cronograma Productiva no producimos estas cifras. Las tomamos de la fuente oficial, las recopilamos, les hacemos un tratamiento. Tratamiento es simplemente para poderlas disponer en la página porque no las transformamos de ninguna manera. Y las disponemos para una consulta fácil y rápida. ¿Listo? Muy importante que tengas en cuenta. Entonces, las cifras provienen de fuentes oficiales. Si la fuente oficial por alguna razón de pronto se demora en la entrega de la información, también Maro se va a tardar un poco más en actualizarse. Si quizás no pasa, pero si quizás de pronto hay algún error que provenga de la fuente, infortunadamente Maro también lo va a mostrar, pero si proviene de la fuente, ¿sí? Todo lo que provenga de la fuente, Maro lo va a reflejar sin transformación. Buscamos que las cifras sean, digamos, estén limpias desde la fuente, o sea, vienen de la fuente. Bien, entonces ya saben, si quieren ver la fuente de la información, se vienen aquí donde estoy yo, a mano derecha, si uno está mirando la pantalla, y ahí uno ve cuál es la fuente y cuándo fue la última actualización de información. Nosotros en estas capacitaciones solemos decir que nos gusta que Maro siempre esté al día. Maro al día significa que si las cifras salen hoy, a más tardar mañana ya están en Maro. Y tratamos de que sea el mismo día si es posible. Igual, como les digo, hay un procesamiento para poderlas subir a la plataforma. Entonces, acá tenemos que la última actualización de información fue en agosto de 2021, fue este mismo mes. Bien, ¿cómo nosotros disponemos la información en Maro? Lo primero es que nosotros tenemos por acá un panel en el cual vamos a mostrar las cifras de manera gráfica y tenemos otro panel por aquí abajo en el cual vamos a mostrar tablas de resumen de la información. Recuerden, aquí estamos en exportaciones, ahí fue donde entramos. Y estamos en la consulta general y entramos por bienes. Algo importante en Maro es que cuando ustedes vean este color azul es porque estamos en bienes. Si ven este color naranja es porque estamos en servicios. Una herramienta visual que tenemos. Entonces acá estamos en exportaciones de bienes. Por lo tanto, esa es la información que vamos a encontrar. Las exportaciones de bienes de Colombia.
Y como es la consulta general, vamos a encontrar toda la información disponible de exportaciones de bienes proveniente del DANE y la DIAN. ¿Listo? Todas las exportaciones en la consulta general. Bien, gráficamente entonces, cuando nosotros entramos a la sección de exportaciones, lo que vemos es el comportamiento histórico de las exportaciones desde 2010. Entonces vemos cuál ha sido la dinámica anual de esas exportaciones. Pero también hacemos un foco a lo último que ha ocurrido en el año corrido. ¿Sí? Por eso acá dice exportaciones año corrido enero-junio y las vamos acumulando. El DANE suele producir esta información a principios de mes, ¿sí?, con un rezago de 2 meses. Ese rezago es, digamos, natural por el procesamiento que ellos también hacen de los registros de exportaciones. Entonces, en este momento, en agosto, a principios de agosto, las cifras que se publicaron por parte del DANE fueron de junio. Por eso esta información está junio. No es que nosotros estemos 2 meses desfasados, ni mucho menos, sino que naturalmente las cifras vienen así, desde la fuente. Entonces, la información de esta segunda gráfica es la del año corrido. Año corrido de los dos últimos años, 2021-2020, ¿listo? Entonces acá vemos que con respecto a 2020 se nota, digamos, gráficamente que las cifras crecieron, pero además si yo me paro acá, tengo una visión de cuánto fue el valor exportado, ¿sí?, en miles de dólares, entonces son 18 mil millones de dólares. ¿Cuánto subieron con respecto al periodo anterior? Subieron 2.800 millones aproximadamente, que fue un 18,89%. Y nos dice la unidad en la que está. Estos elementos que salen así cuando uno se para encima, pues para los que de pronto tengan conocimiento de desarrollo web, eso se llaman tooltips. Entonces, si yo me refiero a un tooltip, es eso. Son los elementos que surgen, pero que se quitan si yo ya no pongo el cursor allí. Entonces, en esos tooltips les ofrecemos un poquito más de información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solemos decir que Maro está, digamos, ofrece la información de distintas formas porque hay distintos tipos de usuarios. Puede ser que lo único que yo quiera saber muy rápidamente, de manera ejecutiva, es en cuánto están las exportaciones de Colombia en este momento. Entonces yo vengo aquí a Maro, entro a consulta general y me paro aquí. Yo digo, listo, están en 18 mil millones y eso a mí ya me da suficiente información. O puede ser que yo me pare aquí para ver cuánto fueron el año pasado. Esto es año completo, esta gráfica de la izquierda. Entonces yo digo, listo, en 2020 fueron de 31 mil millones. Puede ser que para mí eso sea suficiente. O la tasa de crecimiento también. ¿Listo? Y ya está. Entonces yo ya entré a Maro, hice mi consulta, no necesito hacer mucho más y me voy de Maro y vuelvo la próxima vez que necesite algo o consulto otra de las secciones, depende. Ahí ese tipo de usuarios existen, ¿sí? Solo necesitan esa información. Puede ser que uno quiera un poco más de información, ¿sí? Y ese poco más de información puede ser que esté en estas tablas, ¿sí? Estas tablas son 3 tablas independientes. Una que nos da el resumen por productos, otra que nos da el resumen por departamento y otra que nos da el resumen por destino. Departamento es el departamento desde donde salen las exportaciones. Destino es el país a donde llegan esas exportaciones. Y el producto es la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Para los que conozcan de estos temas, que seguro que hay muchos de ustedes aquí saben de estos temas, entonces, si yo me paro aquí, entonces me sale otro tooltip, recuerden eso de los tooltips, y me dice exactamente cuál es la subpartida arancelaria que yo estoy viendo. En Maro, el máximo nivel de detalle que ofrecemos es la subpartida arancelaria desde el departamento de origen hacia el país de destino. Ese es el máximo nivel de detalle que nosotros ofrecemos en Maro. Entonces, estas tablas ya dan un poquito más de información. Ya no es solamente que en enero-junio, en este año corrido 2021, se han exportado 18 mil millones de dólares en total, sino ya aquí tenemos para ese mismo periodo de enero-junio comparado con enero-junio 2021 frente a 2020, tenemos además cuáles son los 5 principales productos que se han exportado. Y entonces tenemos aquí que son aceites crudos de petróleo. Aquí está un poquito cortado por temas del desarrollo de la plataforma, pero toda la descriptiva la van a encontrar en los tooltips. Entonces aquí sabemos que son aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. El segundo son ollas térmicas, etc. Puede ser que entonces diga, bueno, no solo me basta con saber cómo van las exportaciones, sino quiero saber cuál es el principal producto o los 5 primeros. Acá está. ¿Y cómo van? Van así.
se han exportado 4.870 millones de dólares aproximadamente de aceites crudos de petróleo entre enero y junio de 2021, con una variación de 37,5% con respecto al mismo periodo de 2020. Eso ya es más información, ya no es solo saber un valor, ya no es solo decir esto es lo que yo he exportado en total en Colombia, sino ya lo estoy viendo a nivel de esos productos, cuál es el top 5 de esos productos. Eso es lo que ofrecemos aquí en la parte de abajo, por acá, en términos de producto, el top 5 de productos. Y por acá el top 5 de departamentos. Lo mismo, ¿cuáles son esos departamentos? Por acá ven departamentos varios. Esto es porque estos son oleoductos que pasan por varios departamentos. El DANE presenta de esta forma la información. Departamentos varios, y esto principalmente va a ser petróleo. Y destinos, lo mismo. ¿Cuáles son los 5 principales destinos a donde fueron las exportaciones entre enero y junio de 2021? Fueron Estados Unidos, China, Brasil, Panamá y Ecuador. Esa es otra forma de ver la información. Entonces, fíjense que vamos como creciendo en cuanto al detalle de la información. Gráficamente, en resumen de top 5 de producto, departamento y destino, recuerden que estas tablas son independientes, cada uno. Y además, podemos ingresar acá. Fíjense que aquí ya hay un ver más. Entonces, ya no van a ser solo 5, se esperaría, y posiblemente ya no sea solo el año corrido. Démosle clic a ese ver más. Fíjense lo que aparece. Nos aparece por acá un detalle mayor de los productos. Recuerden que estamos yendo como a más detalle, más detalle. Entonces, ese detalle, permítanme, yo hago aquí una cosa rapidísimo porque me están llegando unas notificaciones que no quiero. Bien. Entonces, fíjense que estas tablitas que emergen, que salen así, se llaman modales. Así le llaman los desarrolladores. Entonces, en este modal, en esta tabla ya tiene más detalle, ya no solo los 5 primeros, fíjense que además creció. Ahora tenemos página por página de a 10 productos, y si abro la de departamentos, de a 10 departamentos, y lo mismo para los destinos. Entonces ya no veo solo los 5 principales, sino los 10 principales, y ya no veo solo estas dos columnitas de acá, que son el año corrido 2020 y 2021, sino que veo el histórico desde 2010 hasta 2020 también, en anual. Eso ya me da más información. Entonces puede ser que yo quisiera saber el primer producto, cómo se comportó desde 2010 hasta 2020. Entonces aquí lo tengo y digo, ah, bueno, esto ya es más información. Y además de eso están unas tasas de crecimiento acá. Una tasa de crecimiento compuesta que se asimila como un promedio de crecimiento entre 2010 y 2020. Y aquí están las últimas tasas de variación. La del año completo, 2020 frente a 2019. Y la del año corrido, 2020, que era la misma que veíamos afuera. Fíjense que aquí está ese 37.5 que veíamos antes. Entonces, esto ya es más información. Pasamos de una gráfica que nos dice cosas, a una tabla que nos dice algo más, a otra tabla más grande que nos dice más todavía, y yo aquí puedo empezar a pasar página por página, mirando de a 10 productos, los 10 primeros, luego del 11 al 20, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como en un ranking organizado por el valor exportado en el último periodo, que es enero-junio de 2021. Esos son los modales. Entonces, así se consulta Maro, digamos. Cada vez, digamos, se va presentando más detalle en la información. La gráfica, una tabla resumida, una tabla más detallada. Y eso va a ir apareciendo. ¿Listo? Hasta acá, digamos, estamos viendo distintas formas de acceder a la información. ¿Sí? Nos faltaría ver por aquí una cosa pequeña que también nos da otra forma de ver la información, que es una vista geográfica de las exportaciones. Estas tablas son las mismas, son exactamente las mismas, tengo exactamente lo mismo aquí abajo, pero aquí arriba ya no tengo gráficas de comportamiento de la dinámica anual y el año corrido, sino que veo desde dónde y hacia dónde se mueven las exportaciones. Desde dónde, por acá en este mapa nacional, y hacia dónde en este mapa mundial. Yo no he hecho ningún filtro, ¿cierto? Entonces yo estoy con las cifras completas de exportaciones. Entonces, en total, las exportaciones se han movido principalmente desde Antioquia, por eso está más oscuro acá, y acá tenemos, digamos, una escala de color que nos muestra eso. Cuanto más oscuro, mayor el valor exportado. El mayor valor exportado lo tiene Antioquia, y hacia donde más exportamos es hacia los Estados Unidos. Eso también nos lo dicen las tablas, descontando estos departamentos varios que no podemos ubicarlos en el mapa. Antioquia es el departamento que más exportaciones registra, y Estados Unidos es el destino
que más exportaciones recibe de parte de Colombia. ¿Listo? Esa es otra forma, entonces, gráfica también de ver la información. Puede ser, ¿sí? Puede ser que nosotros no queramos ver cuánto fue en dólares, sino que un producto específico que nosotros queramos consultar, lo queramos ver en volumen exportado. No cuántos dólares, porque además los precios sabemos que fluctúan y muchos bienes de exportación tienen unos precios fluctuantes, ¿sí? Queremos saber más bien es cuánto exportamos en volumen. Para eso está este botoncito de acá, ¿sí? Aquí a la mano derecha, arriba, que dice dólar, miles de dólares y toneladas. Si yo le doy clic acá, lo que hago es moverme entre uno y el otro y entonces él empieza a calcular los datos. ¿Qué pasa con Maro? Que muchas consultas son grandes y si supongo que muchos de ustedes puede ser que ahorita estén consultando, entonces pues el servidor va a tomarse un tiempito para poder calcular ciertas consultas. ¿Listo? Entonces esas consultas, ustedes van a ver que a veces les dice la carga puede tomar un tiempo. Sí, esto no suele pasar, pero en capacitaciones, infortunadamente, sí nos pasa a veces porque muchas personas están al mismo tiempo en el servidor. Entonces, si es necesario, lo reinicio, no importa, y lo miramos ahorita. Entonces, básicamente, ustedes tienen distintas formas de ver la información, pero cuando ustedes pasan a esta consulta por toneladas, cuando lo vean en toneladas, también van a tener la información gráficamente, la información en resumen en los distintos, en estas distintas tablas, y van a tener también la información en los modales, que son las tablas más grandes. Entonces, lo van a ver de la misma forma, los elementos son los mismos, solo que ahora son toneladas, miren que aquí nos informan que son toneladas, y si yo me paro aquí, mi tooltip también me dice que esta información está en toneladas. Y dense cuenta de que la gráfica cambió de forma de una manera muy importante. De hecho, en el año corrido se muestra que se está exportando menos en volumen. Eso es mucha información. Fíjense que en volumen ya no aparece Antioquia dentro de los... bueno, sí aparece acá como quinto, ya no es segundo, Cesar es el que aparece más. Y esto es porque las suyas térmicas, que son básicamente carbón, tienen un volumen importante de exportaciones. Ustedes aquí también pueden acceder a la vista geográfica. Vamos a ver si se nos demora o no se nos demora tanto. No, es tú. Y fíjense que ahora ya el país que está de primero en volumen exportado, que recibe nuestras exportaciones en volumen, es China, ya no son los Estados Unidos. Los Estados Unidos pasan a estar cerquita, pero de segundos. Entonces, fíjense que esto es otra forma de ver la información de exportaciones. Entonces, hemos visto en dólares, estábamos por acá, voy a volver aquí a la dinámica y voy a volver a dólares. Entonces, dólares, también lo tenemos en toneladas. Tenemos las tablas de resumen, tenemos tablas de detalle, ¿sí? Hasta ahí, digamos, fíjense que no he tocado esto de aquí arriba, ¿sí? Que esto de aquí de arriba es muy importante para nosotros en Maro, porque es donde le damos la oportunidad a ustedes como usuarios de que jueguen con la consulta, básicamente. ¿Por qué? Porque aquí ustedes podrían filtrar, ¿sí? Escoger un sector específico que ustedes quieran observar, que ustedes quieran ver. ¿Listo? Si yo le doy clic acá, pues primero puedo buscar o puedo escoger alguno de estos. Vamos a escoger uno chiquito para no estresar mucho el servidor. Entonces, cultivo de arroz, que se tiene poquitos datos, porque no somos grandes exportadores de arroz. Pero ahí estamos viendo. Esta es la realidad de este sector. Escogí por acá, por SIU. Clase Internacional Industrial Uniforme, a 4 dígitos. Quienes estén familiarizados y conozcan un SIU de su interés, pueden buscar de esta manera las exportaciones. Si no, voy a darle aquí, voy a darle cerrar aquí a este filtro y voy a volver acá. Si no, ustedes podrían escribir algo, ¿sí? Frutas, bueno, frutas. ¿Qué hay de frutas? Está el cultivo y está el procesamiento. Y ahí ustedes están buscando por actividad económica de la SIU a 4 dígitos. 0121 es el código, por ejemplo, para cultivo de frutas tropicales y subtropicales. El 1020 es el de la otra actividad económica. Y ustedes lo pueden ver de esta manera. Pueden verlo por producto específico. Y por producto lo pueden ver de distintas formas. Lo pueden ver también por nombre. Vamos a ver si frutas nos arroja algo. Claro, miren, nos arroja algunas subpartidas arancelarias. De pronto yo no estoy seguro de la subpartida, entonces yo digo aguacate, yo quiero saber del aguacate.
Ah, miren que aguacate tengo tres subpartidas, entonces puedo escoger cualquiera de ellas. Por ejemplo, escojamos la variedad Hass. Esto acaba de ocurrir en el arancel y es que ahora Hass tiene su propia subpartida. No sé, la otra variedad creo que le llaman papelillo. No soy experto en aguacate. Me gusta, pero no soy experto. El Hass tiene ahora su propia subpartida. Entonces ya son dos distintas registros, digamos. Entonces específicamente la variedad Hass, por eso es que aquí no aparece, porque antes no tenía su propia subpartida, pero en 2020 ya empezó a aparecer. Y el crecimiento, digamos, con respecto a 2021, pues es importante. Bien, entonces también lo puedo ver por producto. Listo, si yo le doy clic aquí a este filtro. Además de eso, yo podría estar interesado en ver un acuerdo comercial específico, cuáles son las exportaciones hacia allá. Entonces yo le doy clic aquí en acuerdo, entonces puedo decir, por ejemplo, Unión Europea, escribo UNI, y ahí me aparece Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea. Entonces la Unión Europea, estas son las exportaciones. Estoy viendo solo la Unión Europea. Lo mismo para países y para departamentos y puedo combinarlos además. Entonces yo podría ver solo aguacate y escoger Unión Europea y entonces veo solo el aguacate hacia la Unión Europea. Yo puedo hacer ese tipo de combinaciones con los filtros y cuando ya acabe yo puedo darle aquí clic a cada uno en la X o simplemente vengo aquí y limpio todos los filtros. Esto es un botoncito que hay acá, entonces si yo limpio todos los filtros, vuelvo a salir de allí. Esa es una forma en la cual ustedes como usuarios pueden especificar cuál es, exactamente cuál es, la consulta que ustedes quieren hacer. Y entonces dicen, lo que yo quiero consultar son aguacates hacia la Unión Europea y eso es lo que les va a aparecer aquí en mar. ¿Listo? Con eso, nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes la oportunidad de que su consulta sea específica. Va a haber casos en los que posiblemente no les aparezca un producto o no les aparezcan cifras, es porque no las hay. Sí, si de pronto que les aparece no hay datos, es porque no hay datos, de verdad. Entonces simplemente eso que ustedes están buscando no se exporta o esa combinación que ustedes están haciendo no tiene datos. Entonces, listo, personalizaron su consulta. Puede ser que a ustedes no les baste con conocer cuál es esta cifra. Por ejemplo, ustedes podrían necesitar cruzar esa base de exportaciones con otra información que ustedes tengan. Entonces ustedes puede ser que necesiten tener esa información con ustedes en su equipo local y jugar con ella. Sumarla, restarla, agruparla de otra forma, ¿sí? Supongan que ustedes cogen todos los SIUS que hay, pero ustedes tienen su propia agrupación. A ustedes les interesa toda la agroindustria y todos el sector agrícola y todos los minerales, por ejemplo. Ustedes llegan y bajan y hacen sus propias agrupaciones y juegan con las cifras. Eso no se puede hacer directamente en Maro, en la plataforma, pero Maro sí les da la oportunidad de descargar la información. Entonces ustedes pueden darle un clic acá a descargar y les va a aparecer algo muy sencillo de diligenciar, que es este formulario. Este formulario lo estoy diligenciando con mi correo institucional, porque eso es lo primero que pide. Pide un correo electrónico. Ya les voy a mostrar por qué les pide un correo electrónico. ¿Listo? Entonces por acá yo lo diligencio. Y le digo si soy persona natural o persona jurídica. Puede ser que yo esté descargando estas cifras para mi trabajo, entonces le voy a decir, pues soy persona jurídica, mi NID es este, mi razón social y mi actividad económica. Esta es información que a nosotros nos sirve para rastrear a quién está llegando Mar. ¿Sí? Si soy persona natural, me va a pedir mis nombres y apellidos, entonces yo aquí le diligencio mis nombres y apellidos. Acá, si ustedes están de acuerdo con que nosotros tengamos acceso a estos datos y les demos manejo, el único manejo que le vamos a hacer es tener su correo electrónico y enviarles la descarga. No mucho más que eso, pero es necesario que ustedes, digamos, lean el acuerdo de tratamiento de los datos. Si están de acuerdo, lo autoricen y se le da a descargar. ¿Listo? Y les va a aparecer esto. Su solicitud se encuentra siendo procesada, en unos minutos se enviará al correo registrado. Ahí Maro les dice una mentira en el caso de las exportaciones y en la mayoría de secciones, porque ni siquiera minutos se demora. Si ustedes van por acá, yo voy a entrar a mi correo con el permiso de ustedes. Fíjense que ya llegó 9 y 30 y son las 9 y 30, o sea, se demora unos segundos, ¿listo? Y en general así es. Algunas consultas más grandes se les van a demorar un poquito más, pero en general las consultas llegan así de rápido. Entonces, lo que ustedes van a tener allí es Maro, ¿sí? Un correo de parte de Maro que les da este enlace, el que está en azul, como suelen ser los enlaces de
para descargas y demás, los hipervínculos. Y entonces ustedes le dicen dónde lo quieren guardar, digamos que yo lo voy a guardar acá en descargas. ¿Listo? Consulta a Maro y les da la fecha de esa consulta y van allá y lo guardan. Fíjense que lo único que hicimos fue diligenciar un formulario muy sencillo, muy rápido, y entrar a nuestro correo electrónico a revisar si ya había llegado, y efectivamente ya había llegado. Yo lo tengo acá, lo quiero mostrar directamente en la carpeta. Entonces acá está, ¿sí? En donde yo le dije que me lo pusiera, están las descargas, es mi equipo local, y yo lo abro. Y es un archivo de Excel plano, plano en el sentido de que no va a tener las gráficas, no va a tener, digamos, esta información de tooltips y todo eso. No, es un archivo plano con las cifras de exportación. Y tiene una gran ventaja. Claro, yo hablo de Maro, obviamente va a resaltar sus ventajas, por supuesto. Yo espero que ustedes cuando lo usen también encuentren esas ventajas y digan, ah, sí, esto es una ventaja. ¿La ventaja cuál es? En exportaciones, fíjense que nosotros, me voy a mover aquí a Maro. Nosotros estamos acá en miles de dólares. Desde ahí fue donde hicimos la descarga. No la hicimos desde toneladas, sino desde miles. Pero en exportaciones, y eso va a pasar en importaciones, que también disponemos de esa información, ustedes van a tener acá las primeras columnas, fíjense que se llaman FOBDO, esos son dólares FOB, acá está, digamos, la leyenda, valor exportado en dólares FOB, de 2010, 11, todos los años, el año corrido también, lo estoy viendo aquí arriba, enero-junio 2020, enero-junio 2021, esto fue, digamos, ahí donde estábamos en la información en miles de dólares. Pero además, su archivo de descargas, si ustedes van a exportaciones, siempre les dará el volumen exportado, así ustedes estén en la sección de miles de dólares. Si ustedes lo están viendo en valor, les va a bajar valor y volumen. Si lo están viendo en volumen, les va a bajar también valor y volumen. Y entonces tenemos acá el volumen exportado, que es el que está expresado en la plataforma en toneladas. ¿Listo? Y fíjense que llega aquí hasta este último año. Y esto, no sé cuántos de ustedes hayan tratado de acceder a información de exportaciones a nivel de subpartida arancelaria, departamento de origen y país de destino, pero esto no es tan sencillo, esto no es tan fácil de acceder. Y creemos que en Maro hemos permitido a los usuarios tener esta información muy fácilmente. Fíjense que esto tiene 239 mil filas de información. Yo creo que con esto se puede hacer mucho, ¿listo? Y lo tenemos para 10 años completos, de hecho 11, y para el año corrido del último año, el año anterior y el actual. Y están al día. No hay informaciones más actualizadas, no hay información, perdón, más actualizada que esta en cuanto a exportaciones de Colombia. No la hay, todavía no la hay. La va a ver ahorita en unos días cuando estemos en el periodo enero-julio. Y ahí también la van a encontrar en Maro. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les descarga. ¿Sí? Acá, claro, ustedes ya pueden jugar. Entonces, ustedes aquí pueden hacer filtros. ¿Sí? Y ustedes ya, pues, los más inquietos con las cifras, entonces pueden agrupar la información como ustedes quieran verla, porque aquí tenemos la Nandina, tenemos los SIUS por descripción, el destino, el departamento. Bueno, ustedes acá pueden hacer muchas cosas con esas cifras. ¿Listo? Voy a volver a Maro. Bien, hasta acá quiero escuchar algunas preguntas para saber, digamos, cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Les ha gustado Maro, lo que han visto? ¿Cómo se sienten con Maro? ¿Han estado ya jugando con él? ¿Qué dudas tienen? Entonces tratemos de resolver algunas y luego continuamos con lo demás que vamos a ver. ¿Listo? Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente tenemos varias preguntas de las personas que están conectadas. Veo que muchas ya están interactuando con la herramienta y les ha parecido fabulosa. Entonces te voy a compartir un par de preguntas que veo que creo que aún no se les ha dado respuesta, porque ya muchas de las otras sí ya les diste respuesta durante la intervención. Entonces la primera es, si hay algún error en las cifras de alguna fuente y se corrige desde la fuente madre, ¿Maro recalcula y corrige los informes ya realizados? Esa es la idea. Digamos que no ha ocurrido. Se los puse como un caso muy raro solamente para resaltar que las cifras vienen de la fuente. Uh-huh. Ahí sobre todo lo importante a tener en cuenta es que nosotros, por supuesto, tenemos que hacer un procesamiento, pero no vamos a transformar las cifras. No las transformamos porque nos gusta que estén como provienen de la fuente.
si llegase a hacer un, a ver un error y entonces después nos, el DANE, por ejemplo, nos dice, nos vuelve a enviar el archivo y nos dice, aquí había un error. Insisto, no ha pasado, las cifras siempre han sido consistentes. Si pasara y recibimos la actualización, sí, se reflejaría apenas la recibamos. Listo, buenísimo. ¿Y las cifras se pueden ver por mes o solo por año? Por año y por año corrido. ¿Sí? Verlas por mes, digamos, nos estresaría mucho más el servidor. Entonces, por ahora no las disponemos por mes. ¿Listo? Esta es la forma en la que las disponemos. Por año completo, 2010 a 2020, y para el año corrido de los dos últimos años, el año actual y el año anterior. Sí, perfecto. ¿Y las cifras se dan en valor FOB o valor CIF? O en ambas, bien, dependiendo de CIF. Esa es una muy buena pregunta, y la razón por la que no les había hablado de eso es porque hasta ahora estamos en exportaciones, ¿listo? En exportaciones es FOB, porque para las exportaciones no está el valor CIF, digamos, en general no lo tenemos, contamos con el valor FOB, ¿sí? Así es como viene. Ya les muestro, digamos, les va a mostrar una pequeña sección que tenemos aquí, que es en colaboración con una de nuestras entidades hermanas, que es ProColombia. Les voy a mostrar esa sección y luego voy a importaciones y les hablo sobre el CIF. Entonces les voy a pausar esa respuesta por un minutico. Ya les doy esa respuesta en un minuto. Perfecto. Entonces, si quieres, te voy a dar otras preguntas y ya retomas ese tema. Si se puede, ¿cómo se puede buscar el historial anual de exportaciones de una partida? ¿En producto, como estabas mostrando ahorita? En productos, efectivamente, acá entonces digitan cuál es la subpartida que quieren ver o la buscan, ¿sí? Mucho más fácil digitarla si la conocen por código o la buscan por palabra clave, como prefieran. Le dan clic, por ejemplo, no sé, yo no sé qué tantos bovinos, digamos que es que estoy viendo unas tan raras que no creo que nos salga nada. Pero miremos por acá, cortes finos de carne de animales. Y ahí está. ¿Listo? Y pueden hacer lo mismo, están las gráficas, está la tabla, por supuesto, para un solo producto porque ya filtramos, pero siguen estando los 5 principales departamentos, los 5 principales destinos. Y si ustedes descargan, esto me da pie para mostrarles algo que nos gusta mucho en MAR. Supongamos que ustedes ya hicieron esta consulta, recuerden que acabamos de hacer una descarga. Yo ya tuve que, digamos, me pidió la plataforma llenar un formulario y lo llené. Y luego entonces yo vuelvo y le doy descargar. Ya no hay formulario. Sí, lo cual es genial. Ya listo. Ya se me va a ir al correo de una vez. Y puedo mostrarles por acá, a ver si ya llegó. Acaba de llegar, miren. En los segundos que les dije eso, acaba de llegar. Y ya llega especificada por el filtro que estábamos haciendo. Entonces acá si abren el archivo, les va a salir otra vez igual como ya les mostré. Entonces, así, esta es la forma. Por producto, con la subpartida arancelaria o una partida clave. Una palabra clave. Excelente. Y ahí estábamos mirando que se puede por la subpartida casi desagregada a su máxima expresión, que son como 10 dígitos, pero hay empresas que nos preguntan si se puede solamente ver por capítulos, o sea, el capítulo 85. ¿Se puede? En ese caso, los invito a que hagan algo como esto, por ejemplo. Voy a hacerlo, nunca he hecho esto aquí en vivo, pero bueno, lo podemos hacer ya que surge la pregunta. Denle aquí extrae, y entonces extraen las dos primeras. Y aquí a esto le llaman capítulo. Y arrastran esa fórmula. Y ya las tienen por capítulo. La mandan a una tabla dinámica y las tienen por capítulo. ¿Listo? Y si las quieren por partida, entonces hacen esto, pero ya no a 2, sino a 4 dígitos, etc. Digamos que elegimos por dar el máximo detalle. Porque si damos el máximo detalle en ese contexto, digamos, de su partida, departamento y país, luego se pueden hacer agregaciones hacia arriba, digamos, y entonces podemos llegar al capítulo, a la partida, ¿sí? Lo que ofrecemos es esto con subpartida, pero las cifras, si ustedes las descargan, pueden jugar con ellas, ¿sí? Ya entra el tema de las descriptivas y todo eso, pero digamos, existe la posibilidad, se puede solucionar, digamos. Otra pregunta muy frecuente es si se pueden realizar búsquedas de 2 o más partidas a la vez, o sea, paralelamente. No puede. Entonces, supongamos que aquí queremos no solo esa carne, sino queremos otra carne. Digamos, acá nos resalta, fíjense que yo entré al filtro, escribí carne. Ya me muestra la que yo tengo, pero le quiero sumar esta de acá. Sí, cualquier. Entonces, se la voy a sumar. Listo, ya se la sumé. Acá estamos viendo la suma de las dos. Listo, estamos viendo la suma de las dos. Esta que yo escogí de acá tiene cifras sobre todo hacia atrás. Se nota porque cambió la forma y porque en el último año no tiene.
Pero bueno, esto es una particularidad de esta consulta, así es esta consulta. Entonces sí, fíjense, y yo podría seguir acá, entonces a esa carne le quiero agregar otra carne. Entonces ya no me busco este que tengo, sino, no sé, los cuartos delanteros, por ejemplo. Y ahí cambiaron las cifras. Entonces fíjense que ya voy en 3. Si ya me cansé de esta, si ya obtuve toda la información que pude obtener de esta consulta, la puedo limpiar acá o puedo quitar una sola con esta X. Entonces sí, sí es posible. Buenísimo, ahora me imagino que como se puede hacer con los productos, supongo que también se podrá hacer por los demás otros filtros como destinos. Se puede dentro de cada filtro coger varios elementos dentro de un solo filtro y además se puede combinar con otros filtros. Sí. Digamos, hay consultas que si uno las combina de pronto ya puede llegar a una granularidad tal que no hay cifras. Por ejemplo, no sé, esta misma carne exportarla a un país que se llama, por ejemplo, Tuvalu. Se me ocurre, estoy solamente poniendo un ejemplo ahí como extremo. Puede ser que no haya nada, ¿sí? Entonces, pero siempre y cuando hayan datos, Maro se los va a ofrecer y ustedes pueden combinar sus filtros como prefieran. Otra pregunta es si Maro permite conocer la información no solo por departamento, sino por ciudad o municipio, o eso ya es muy detallado. Esa granularidad ni siquiera la tenemos en las cifras que nos presenta el DANE. Por esa razón no la podemos disponer acá. El máximo nivel de detalle que tenemos acá, digamos, con representatividad estadística y manejable para poderlo poner acá, es por departamento. De acuerdo. Y ya la última pregunta es si se pueden conocer información de las empresas exportadoras o no hay información de empresas. Bueno, con respecto a esto, ahí la pregunta es similar a la anterior, pero difiere en una cuestión particular. Siempre nos preguntan esto, ¿sí? ¿Qué pasa con las cifras a nivel de empresas? Resulta que esta información de exportaciones que recibe el DANE de la DIAN, la recibe esto viene, digamos, procesado de registros administrativos que por lo tanto son públicos. Infortunadamente, algunas empresas, sí, se observa que son como cuidadosas con la información que presentan al público. Si bien son registros públicos, se correría, digamos, el riesgo de que al ponerlas en Maro, otra casillita de esta, otra tablita de estas a nivel de empresas, a la empresa no le guste verse ahí. Eso es una posibilidad. Y quisimos evitar esto. Entonces, por eso, sí, digamos, en las cifras que manejamos internamente en la entidad, con, digamos, con todos estos temas de confidencialidad de la información y los acuerdos que tenemos con el DANE para recibirla a ese nivel, es que existe, ¿sí? No les puedo decir que no existe, existe. Pero, dado que Maro, digamos, queremos que tenga un alcance y que llegue a la mayor cantidad de personas, entonces preferimos como cerrar y evitar como esa posibilidad de que de pronto recibamos algún derecho y petición diciendo quíteme de aquí, yo no quiero aparecer. Estaría en su derecho y son temas, digamos, en los que no queremos entrar. Entonces, por eso paramos en producto, departamento y destino. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Yo veo que hay otras preguntas que creo que tú vas a ir respondiendo a futuro, por ejemplo, el tema de importaciones, de exportación de servicios, del tema de verlo por sectores, que es como esa siguiente pestaña. Entonces, voy a dejar que continúes y ya más adelante sigo con las preguntas. Perfecto, perfecto. Sí, esas preguntas van a obtener respuesta y si hay más, también ahorita volvemos a hacer otra ronda de preguntas. Bueno, les decía entonces, estamos, recuerden, en la sección de exportaciones. Solemos empezar por acá porque es la sección que tiene como más detalles con respecto a cómo funciona Maro. Con lo que ustedes saben en este momento, porque han estado aquí muy juiciosos en esta capacitación, ya cualquier otra sección de Maro van a saber cómo consultarla. Por eso solemos empezar por acá, pero por supuesto, yo voy a dar un repaso rápido por todas las secciones y les voy a mostrar qué hay en cada una. Acá en la exportación nos falta un detalle, que es este de acá. Esto se llama modelo de potencialidad. Entonces voy a entrar acá. Esto básicamente es un resumen de las cifras, o de los resultados mejor, que recibimos de parte de ProColombia, de un modelo de potencialidad que ellos tienen. ¿Se acuerdan los que han estado así súper pendientes? Acá cuando yo entré a este menú de contenidos, por acá dice modelo de potencialidad. Acá les cuentan un pequeño detalle de ese modelo de potencialidad y les da los datos de las personas de contacto sectoriales en ProColombia. ¿Por qué esto? Porque esta información, así como la información de exportaciones proviene del DANE,
Esta información, digamos, nosotros la disponemos acá por un trabajo conjunto con ProColombia, pero ProColombia son los que se encargan, digamos, de la estimación de este modelo. Rápidamente lo que nos dice este modelo es a nivel de subpartida a 6 dígitos, ya no a 10 sino a 6, porque a 6 es cuando tiene comparabilidad internacional. A 6 dígitos nos dice cuáles son los 3 países con mayor potencial de recibir las exportaciones desde Colombia. Por ejemplo, los caballos reproductores de raza pura vivos, el mayor potencial de exportarlos desde Colombia hacia el exterior está en Estados Unidos, en Irlanda y en Panamá. ¿Listo? Los detalles, esos se los pueden, digamos, los pueden consultar con ProColombia. Nosotros aquí decimos detalles y nos manda aquí a esta misma sección que ya les mostré arriba. Son dos formas de llegar al mismo lugar. Y la fuente, les indicamos, es ProColombia. ¿Listo? La última actualización de esto es noviembre de 2019. Puede ser que esos resultados hayan cambiado, pero digamos que es ProColombia quien digamos, tiene este modelo y son los que lo manejan. Nosotros aquí presentamos ese resumen de cuáles son esos 3 principales países con potencial. ¿Listo? Si ya de pronto ustedes encuentran aquí un país y están interesados en acceder a ese mercado, por supuesto los invitamos a que se comuniquen con ProColombia y ellos seguro estarán más que felices de darles todos los detalles de por qué es este país, de cuáles son las oportunidades ya con mucho más detalle. Acá esto es una pequeña guía de los resultados de este modelo de potencialidad. ¿Listo? Esta, digamos, era como la pestaña que nos faltaba ver que disponemos en la sección de exportaciones. Ahora, vámonos a la de importaciones. Aquí algo con respecto a la navegación en mar. Fíjense que si yo estuviera acá, me voy a volver a la página de inicio. Yo entraría aquí a importaciones, ¿cierto? Y yo, entonces entro. Sí, le doy clic. Pero yo ya estaba aquí arriba, yo puedo entrar sin devolverme. Fíjense lo que yo hice, me devolví a la página de inicio para entrar a importaciones. En realidad no es necesario. Yo puedo aquí mismo entrar a cualquier sección de Maro, incluyendo las de servicios. Y ahorita les voy a mostrar cómo entrar a servicios. Pero como ya estamos en importaciones, hablemos de importaciones. ¿Cuál es la gran diferencia en cuanto a la navegación entre la sección de exportaciones y la de importaciones? La gran diferencia en cuanto a la navegación es ninguna. No hay diferencia. Se navegan igual. Exactamente igual. De hecho, si yo quiero descargar las importaciones, como yo ya tengo ahí mi correo, con un solo clic ya las descargué. Y ahí van a llegar. ¿Sí? Entonces, fíjense que no hay ninguna diferencia en cuanto a la navegación. Por supuesto que la hay en cuanto ahí llegó la descarga. Por supuesto que la hay en cuanto a las cifras que presentamos. Aquí ya son las importaciones de Colombia. Entonces aquí, digamos, la lógica ya se da un poquito vuelta. El departamento ahora es el que recibe las importaciones y el país es el que es el país de origen desde donde provienen esas importaciones. El resto es igual. La navegación es exactamente la misma. Para responder la pregunta que ustedes tenían, bueno, aprovechemos que hicimos la descarga que está por acá, importaciones. Abramosla, la voy a mandar otra vez allá. Esta se tarda un poquitito porque pues es bastante pesada. Las cifras de importaciones son más que las de exportaciones. Vamos a ver cuánto se tarda, pero lo que les quería señalar refiriéndome a la pregunta que hubo fue, la pregunta era que si se presentaba la información en FOB o en SIF. En exportaciones, en FOB naturalmente, y en en exportaciones en FOB, naturalmente. En importaciones, la que vemos está en SIF. ¿Listo? La que vemos aquí está en SIF. La que vemos en la plataforma. Pero, así como cuando descargamos exportaciones, tenemos acceso a valor y a volumen, estemos en la pestaña que estemos, asimismo, ahora ya descargó, la voy a abrir, esto ya son, ahorita ya está abriendo, esta es la que teníamos antes. Entonces, asimismo, en las importaciones, lo que vamos a tener es que vamos a tener el valor tanto en SIF como en FOB, en la descarga. Esto acá me está jugando la mala pasada que se me bloqueó y esto sí es puro mi computador, esto sí ya no es la plataforma. Vamos a darle un minutico a ver si se muestra, igual les sigo contando. Entonces, básicamente, cuando nosotros descargamos importaciones, vamos a tener
tres formas de ver esa información. Perfecto, aquí está. Entonces, miren, está SIF, ¿cierto? Porque así es como se ve en la plataforma. Están los kilos netos, lo mismo que para exportaciones. Y si seguimos avanzando hacia la derecha, vamos a tener FOB. Los que conocen de las cifras sabrán, entonces, que ya con estos dos archivos que tenemos acá, a nivel de subpartida, se podría calcular la balanza comercial. Y esa balanza se calcularía con los FOB. Resto FOB de FOB. Y tenemos la balanza comercial. Entonces, Maro les da, si bien no les presentamos en la plataforma FOB y SIF, porque no queríamos enredar la navegación, quizás, sí lo disponemos en la descarga. Entonces, recuerden, para importaciones lo que ustedes ven es SIF. Cuando descargan van a tener SIF, FOB y volumen. ¿Listo? Como no hay más diferencias en la navegación, digamos acá en la sección de importaciones, voy a seguir avanzando las demás secciones. La que sigue es comercio mundial. Esto ha sido todo un reto para nosotros como administradores de la plataforma. Voy a ir entrando a comercio mundial. Porque el comercio mundial que nosotros le presentamos a ustedes es lo que nosotros llamamos el comercio bilateral. Entonces, les presentamos, espero que lo dimensionen, les presentamos todos los productos que se comercian. Cuando digo se comercian, es decir, se importan y se exportan. Que se comercian a nivel tanto de país importador como país de origen para las importaciones y país exportador y país de destino para las exportaciones. Estos son bases de datos que por detrás, planas en formato separado por comas, tiene más o menos un peso de un giga una base de esos. ¿Sí? Si hay personas que conozcan de bases de datos y todo eso, pueden empezar a darse cuenta de que lo que hay por detrás es muchísima información y esto tiene muchísimas filas. No cabría en un Excel. ¿Listo? Entonces, esta sección, por la misma gran cantidad de información que tiene y todos los posibles cruces de información que hay, porque entonces recuerden, tenemos país exportador, país de destino, producto, SIU, ¿sí? Pero en una base de datos que es enorme. Entonces, esas cruces de información hacen que hayamos tenido que hacer un montón de mejoras en el servidor, de upgrades, por decirlo así, usando un extranjerismo, para que el servidor sea capaz, digamos, de disponer esa información en línea para cualquier consulta sin ralentizarse. ¿Sí? Es mucha la información que hay por detrás, entonces hemos tenido que invertir, digamos, tiempo de desarrollo para que esas consultas se hagan tan ágiles como sea posible. Por esta razón, cuando consulten esta sección, si alguna consulta se les está demorando, recuerden eso, tiene un giga por detrás que está procesando, ¿sí? Porque a veces se tardan las consultas. Hemos hecho todo lo que hemos podido para que las consultas sean muy rápidas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber qué importa, me pasa importaciones, qué importa Alemania. Entonces yo le doy aquí Alemania en país importado. Esto antes se tardaba mucho más tiempo. Las optimizaciones que hemos hecho en el servidor y en el algoritmo que está por detrás son las que permiten que esto haya sido muy rápido. Alemania, ¿cierto? Entonces supongamos que yo además le quiero decir... quiero saber de la pesca marítima. ¿Qué importa Alemania de pesca marítima? Entonces piense que ahí él calcula, ¿sí? Y les va a aparecer esto, debido al volumen de información, se puede tardar un poquito, entonces téngale paciencia, él va a calcular y le va a mostrar el resultado seguro. Y aquí está. Piense entonces que, por ejemplo, esa es mi consulta por X o Y razón. ¿Qué importa Alemania de pesca marítima? Pues importa todo esto. Salmones del Atlántico, demás pescados frescos, espáridos, no sé qué son espáridos, pero es un pez, arenques, bacalaos, eso sí los he escuchado. Y además nos muestra de dónde proviene eso. Esto es poderoso, creo yo. O sea, no solo sabemos quién lo importa, sino además sabemos de dónde proviene. Entonces podemos saber que el principal
proveedor, digamos, de Alemania en cuanto a pesca marítima es Noruega. Es bastante. Y podemos además decir, bueno, ¿y qué más recibirá de Noruega a Alemania? Entonces podemos acá decirle, pues miremos, Noruega, ¿sí? Y entonces él viene y hace la consulta solo para Noruega. Por supuesto, los mapas ya van a ser de un solo país, ¿sí? Esto solo es Alemania porque yo lo escogí así. Esto es solo Noruega porque yo lo escogí así. Y entonces vemos que Noruega es el principal proveedor de salmones del Atlántico, bacalaos, truchas. Y estos son halibut. Tampoco sé qué son. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Acá, digamos, hacer la precisión de que algunas consultas se les pueden tardar. Por ejemplo, si vemos estas tablas, ¿sí? Esas tablas pueden tardarse también en procesar porque es mucha información la que hay por detrás. Y si es una consulta nueva que el servidor nunca haya tenido, pues se va a tardar un poco más también porque tiene que hacerla de ceros. Entonces, si se les tarda un poco, ténganle paciencia y compréndanle todo lo que está haciendo por detrás en esta sección en particular. Y por otro lado, ese mismo volumen tan grande de información no nos permite ofrecer las descargas por ahora. Estamos optimizando para poder ofrecer descargas pequeñas. Si nosotros quisiéramos darles las descargas de toda esta base de importaciones mundiales, insisto, sería una descarga de 1 giga de información. Eso co podría llegar a congestionar cualquier servidor. ¿Listo? Entonces, por eso, por ahora, si van a descargar, infortunadamente no, pero pues tienen los modales, tienen las gráficas, los mapas, tienen mucha información. Entonces, esta sección es sobre todo de consulta. ¿Bien? Pero esperamos que les sea de utilidad. ¿Listo? Porque hemos puesto mucho esfuerzo para poder disponer esta información así, con ese nivel de detalle. Antes, cuando salió Maro, solo teníamos país importador y era el total del mundo. Entonces, no podíamos hacer estos cruces, por ejemplo, de Alemania a Noruega. No lo podíamos hacer, era Alemania con el resto del mundo. Pero dijimos, no, queremos dar más detalle. Y eso, digamos, ha representado un esfuerzo en desarrollo, en recursos tecnológicos para poder presentarles esa información así. Entonces, esperamos que disfruten esta sección, esta es de las que más me gusta y continuamente estamos como pensando en cómo mejorarla para precisamente mejorar la experiencia de usuario. Voy a borrar aquí los filtros y me voy a ir por acá entonces. Hasta aquí, digamos, las secciones de comercio. ¿Listo? Pero de comercio de bienes. Ya voy a hablar de comercio de servicios. Les quiero mostrar rápidamente qué hay en cuanto a actividad económica. Me paso a comercio de servicios y finalizo con actividad de servicios. Entonces, la primera sección que hay para actividad económica es producción. Y acá entonces voy a abrir y tenemos producción del año corrido y la fuente es la encuesta mensual manufacturera del DANE. Quien esté familiarizado sabrá que el DANE presenta esta información con el mismo rezago de 2 meses, la presenta mensual, nosotros aquí la acumulamos al año corrido y la presenta no para todas las, no es para todos los SIUs de la manufactura, sino para algunas agregaciones puntuales. Esas se las disponemos acá, les mostramos las variaciones y esto precisamente, quien esté familiarizado con esas cifras sabrá que lo que presenta el DANE en su encuesta mensual son índices y con esos índices no podemos saber cuánto se produjo mensualmente, pero sí podemos saber cómo varió la producción. Eso es lo que disponemos acá. La producción anual, en cambio, esa viene de la encuesta anual manufacturera. Acá sí podemos saber cuánto se produce y esto está en miles. O sea, esto, por ejemplo, la producción de fabricación de productos de la refinación del petróleo en 2019, porque esto tiene un rezago importante también proveniente de la fuente. Fue de 34 billones de pesos aproximadamente. Entonces, eso sí se puede saber acá. Tiene igual estos ver más, ¿sí? Entonces, acá tenemos más sectores y todo el detalle. Y tenemos descargas. Y como ya llenamos nuestro formulario, recuerden que la descarga es así de fácil como clic y ya se descargó. ¿Listo? Producción, era eso. Empleo. La sección de empleo está dividida. En bienes vamos a encontrar solo bienes, en servicios vamos a encontrar servicios y tenemos la dinámica anual. Estos son variables, digamos, stock se llaman, entonces sabemos que este número de ocupados no se acumula uno con otro, por eso el cambio de la visualización, por eso barras en lugar de esta dinámica anual de las exportaciones. A nivel de SIU, ¿sí? SIU, acá sí están todos los SIU en revisión 4.
Y están los departamentos para los que hay información. El DANE no presenta información para todos los departamentos en empleo, pero aquí está la que está disponible. Y en ventas, muy similar. Ah, perdón, me voy a volver a empleo. La fuente es la gran encuesta integrada de hogares del DANE. Listo, última actualización, agosto 2021, se actualiza mensualmente. Antes la actualizábamos semestral, ahora la actualizamos mensual. Ventas, mensual también, aquí ventas año corrido, anual, igualita que la de producción porque proviene de la misma fuente. El año corrido, encuesta mensual de manufacturera, perdón, y la anual de la encuesta anual de servicios. Entonces, eso es. Voy rápido, ¿sí? Lo sé. ¿Por qué? Porque estas secciones son, en comparación con exportaciones y comercio mundial, estas secciones son pequeñitas, ¿sí? Tienen la información que pueden tener, que es la disponible en la fuente, y seguro que es información muy útil para muchos análisis, pero en cuanto a su navegación y los componentes que hay en la página, son secciones relativamente pequeñas, ¿listo? Por eso voy un poco más rápido. Por acá, si yo le doy clic a esta flechita que está con fondo naranja, recuerden, naranja en mar o servicios, azul, bienes. Entonces, si yo le doy aquí, me paso a la sección de servicios. Como yo venía de ventas, me mandó a ventas de una vez. Ventas bienes, me manda a ventas servicios. Esa es una particularidad que tiene la navegación, pero ustedes tienen acceso a todas y ya se las voy a mostrar. Pero como llegamos aquí a ventas, vamos a mirar ventas. Les había dicho que era al revés, pero bueno, ya llegué a ventas, entonces cubro esta parte y ya les muestro la parte de comercio. La fuente aquí es similar a la sección de bienes, ¿sí? Porque es la encuesta mensual, pero ahora es la encuesta mensual de servicios, que también presenta índices con los cuales podemos calcular variaciones para las agrupaciones que da el DANE. No presenta todas las clases SIU, sino agrupaciones de clases SIU. Y esto está entre enero y junio, también es mensual, se actualizó en agosto con el último dato disponible y se actualiza mensualmente. Las ventas anuales de servicios provienen de la encuesta anual de servicios, por eso también tienen este rezago. Bienes y servicios en ventas son muy parecidos, muy similares. Estas ventas de servicios provienen de los ingresos corrientes de servicios que vienen en esa encuesta. Me voy a saltar aquí a la producción, espero que no los esté enredando ni nada, estoy saltando porque son secciones similares. Producción anual es la única que tenemos porque proviene la encuesta anual de servicios. La encuesta mensual de servicios no tiene producción de servicios. La encuesta mensual de servicios no tiene datos de producción, solo de ingresos, y esos son los que disponemos. Y por acá tenemos el empleo para servicios. La sección es igual, pero por acá va a ser solo los SIUs de servicios. Construcción, otro tipo de expendio de comillas, transporte, etcétera, etcétera, que ustedes pueden entrar y mirar lo que hay. Y está para servicios. Si ustedes quisieran ver el total de empleo, bajen las dos, bajen bienes, bajen servicios, quiero decir, descarguen las dos bases y las pueden unir. Si eso no tienen problema, las pueden unir, tienen la misma estructura y ahí tendrían todo el empleo. Bien, ahora sí llegamos entonces a lo último que les voy a mostrar en cuanto a las cifras, que son las exportaciones de servicios. Estas exportaciones provienen de la muestra trimestral de comercio exterior de servicios. Por lo tanto, su actualización es trimestral. Tiene servicios, CAPS. CAPS es clasificación ampliada de la balanza de pagos de servicios. Y son unos códigos específicos para los que el DANE presenta información con destinos. ¿Listo? Entonces, esto tiene servicio y destino. Esto también fue, digamos, en conjunto con el DANE nos disponen la información con destinos y por eso podemos desagregarla de esta manera, algo que es muy útil, digamos, para disponerles a ustedes los usuarios esa información. También tiene una vista geográfica, si se han dado cuenta, no tiene departamentos porque no los tiene. La información fuente tiene servicio y país, por eso acá nuestro mapa es solo para países de destino de las exportaciones. Puedo hacer filtros, igual, puedo descargar en un clic, igual, y la fuente ya se las había mostrado. Importaciones de servicios, igual, la misma estructura, misma navegabilidad. En este caso, cuando hablamos de servicios, no existe la diferencia entre FOB y CIF, entonces la información simplemente viene dada en miles de dólares.
Y el comercio mundial de servicios, este está un poquito rezagado porque la fuente también así no nos permite tener más frecuencia de la información. Esto proviene de la Organización Mundial de Comercio, que aquí también hemos hecho un esfuerzo para poder procesar la información de manera que podamos tener agrupaciones de sectores también en CAPS, servicios CAPS, que es ya un poco más desagregado, y los países, tanto importaciones mundiales como exportaciones mundiales. Esta es una base de datos mucho más pequeña, ¿sí? En cuanto a volumen y en cuanto a la cantidad de registros que tiene, por lo tanto, sí permite descargas. ¿Listo? Aquí quiero hacer una pausa si hay preguntas, porque ahorita salto a sector para decirles qué es lo que encuentran en sector. Si hay preguntas de sectores, ya las vamos a ver, les voy a decir qué encuentran acá y de la consulta por departamento también. Pero quiero hacer una pausa acá porque, digamos, ya acabamos de ver las secciones de bienes, vimos las de servicios también. Si hay alguna pregunta de esto, la resolvemos. Si no, me paso a sector y a departamento. Pero ya estamos por acá. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Sí, tenemos un par de preguntas. Entonces, la primera es si además de ver las cifras por toneladas, se pueden ver por unidades. No, eso es digamos, un nivel de desagregación que viene en las bases, pero digamos también sería, creemos, enredaría un poco la consulta en la plataforma, entonces lo dejamos hasta las toneladas, no por unidades. Lo otro es si para el sector de servicios existe también el modelo de potencialidad. Solo por ahí. En su momento, cuando dispusimos de esta información, el modelo de servicios, el modelo de potencialidad para servicios estaba sufriendo una actualización. Y entonces, digamos que estamos en mora de retomar las conversaciones con ProColombia para ver, digamos, cuál ha sido el avance con ese modelo. Cuando lo fuimos a disponer, cuando dispusimos el de bienes, el de servicios estaba siendo renovado. Básicamente por cuestiones técnicas, digamos, estaban mejorando el modelo, entonces no había unos resultados para disponer, pero podemos retomar eso para ver. Listo. Lo otro es si la pestaña de comercio bilateral o la de modelo de potencialidad, ¿cómo están a 2019? Si se planea actualizar y poner las cifras a 2020, teniendo en cuenta que el 2019 era como prepandemia. Efectivamente, sí, siempre y cuando nosotros tengamos disponibilidad de información lo hacemos. Lo que pasa con las fuentes internacionales es que a veces tienen un rezago casi, casi de 2 años. Por eso servicios está 2019. Y también, digamos, aquí en la parte de exportaciones de bienes. Lo que ocurre con estas de bienes creo que no les mostré la fuente. Esto proviene de Comtrade, esto es de las Naciones Unidas, y lo disponen en una plataforma que se llama WITS. Si nosotros, digamos, en este momento actualizáramos estas cifras, puede ser, ocurre, que haya algunos países que todavía no le hayan reportado a las Naciones Unidas. Entonces, si nosotros no hacemos esa actualización en un momento oportuno, podríamos llegar y ver una caída. Seguro, va a haber una caída naturalmente, pero en un año, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, también podríamos ver una caída, y no es porque realmente el comercio se haya sufrido estas desaceleraciones, sino porque menos países han reportado en unas ciertas fechas. Entonces, por eso, digamos, esta actualización la solemos hacer hacia finales de año para tratar de tener la mayor cantidad de países con cifras y no ver, digamos, caídas artificiales. Ya vamos a ver una cuando llegue 2020, eso lo sabemos. Pero pues si lo actualizáramos ahora, la caída sería mucho más pronunciada y no sería realmente, no respondería realmente a las cifras, sino al hecho de que no hay información de algunos países. De acuerdo, muchas gracias. Ya la última es, cuando un empresario quiere exportar aceite extra virgen de Sasha Inchi, pero no encuentra el producto en la plataforma, ¿qué debe hacer en ese caso? ¿Qué pasa con algunos productos muy específicos? Es que no tienen una subpartida específica tampoco, ¿sí? Digamos que ahí ya sale de nuestro alcance y lo que se le recomienda, digamos, a los empresarios que tienen esta particularidad es
que traten de identificar bajo qué subpartida está su producto, ¿sí? Cuando identifiquen bajo qué subpartida está su producto, entonces, si bien va a ser una subpartida agregada, podría ser que sea los demás aceites. Esos los demás son subpartidas que recogen lo que no se ha recogido en otras. Por ejemplo, lo que yo les hablaba del aguacate. Antes el aguacate era una sola subpartida para todo el aguacate. Ya a partir de que el gremio y pues se hicieron algunas negociaciones y se observó la necesidad de dividir esta subpartida, entonces se hizo el desdoblamiento y ahora hay una subpartida para ese aguacate Hass. De otra manera serían los demás aguacates o incluso las demás frutas. Entonces digamos que el arancel sufre esas modificaciones y en algunos casos lo que uno debe buscar es bajo qué subpartida está su producto y ver así las cifras. Eso sería lo que les puedo recomendar. Muchas gracias, Miguel. Vale, listo. Entonces, bueno, ya cubrimos esta consulta general. General, recuerden, es porque yo estaba por acá en exportaciones, fue donde empecé, y yo estoy viendo toda la información. Estoy viendo todas las cifras de exportaciones, todas las que hay disponibles, de todos los productos que hay disponibles para bienes, todos los departamentos, todos los destinos, todo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay una consulta, me salí aquí al inicio, no porque tenga que salirme, porque yo podría entrar por aquí por sector, pero quería mostrarles esto. Nosotros, digamos, esta segunda sección, la del medio, ofrecemos una visión desde Colombia Productiva como administradores de la plataforma, en la cual estos sectores, digamos, son en los que Colombia Productiva, digamos, en general tiene como intervenciones o programas o convocatorias específicas. Programas transversales de la entidad, no sé si ustedes lo conozcan, espero que sí, es un programa que ha tenido muy buenos resultados, como Fábricas de Productividad, está abierto para todos los sectores, pero otras convocatorias son mucho más específicas para sectores atendidos por la entidad. Eso es lo que presentamos acá. Entonces, estos cuadritos básicamente representan cada uno un sector. Alimentos procesados, cacao y sus derivados, café y derivados de café, carne bovina, ahí pueden seguir mirando. Básicamente esto aquí de este color verde, eso es la agroindustria. Estas son las industrias metalmecánicas, las que están en naranja. Lo que está en amarillo son los sectores químicos. Y aquí está el sistema moda, que incluye textil y confecciones y también el cuero, calzado y marroquinería. Cada vez que ustedes se paran acá, les da una descripción de qué contiene el sector en cuestión. Y por acá están los dos de servicios, software y servicios TI, y BPO, KPO, ITO, que es la tercerización de procesos de negocio, que en cortico le llamamos BPO. Eso es lo que hay acá en consulta por sector. Básicamente ya no es una consulta general donde está todo, sino que va a ser una consulta en la que por detrás, por decirlo así, hay un filtro. Un filtro quiere decir que solamente vamos a mostrar la información de lo que para Colombia Productiva son los alimentos procesados, lo que para Colombia Productiva son las frutas y sus derivados. No son todas, son unas específicas porque responden a la realidad y al objetivo misional de la entidad. Si ustedes quieren saber qué hay detrás de cada uno de estos sectores, invitadísimos aquí al contenido, sectores productivos, acá. Aquí les contamos un poquito de qué es lo que incluimos y por aquí hay un archivo que se baja directamente que les muestra qué es cada uno de los sectores. Entonces voy a mirarlo muy rápidamente, espero que esta vez Excel no se me quede otra vez. No se me quedó. Entonces sector, aquí ustedes tienen esos sectores. Entonces, por ejemplo, si ustedes están interesados en ver cuáles son esos sectores, pueden ver específicamente qué subpartidas son y qué subsectores, etcétera. No son todas, aquí ya estamos, digamos, escogiendo específicamente, seleccionando un ámbito de la entidad. ¿Listo? Eso es lo que hay por consulta por sector. Pero fíjense en algo, supongan que ustedes están interesados por alguna razón en estas frutas, ya que aquí van a encontrar el aguacate, ahí se ve. Entonces, ya que hablamos de aguacate, en un momento podemos ver el de frutas, sí, pero podríamos ver cualquiera. Maro, ¿cierto? Igualito. ¿Qué aparece aquí nuevo? Un subsector. Aguacate, mango, papaya, piña. El aguacate, vamos a ver específicamente los aguacates. ¿Listo? Pero no es mucho más que eso. La navegabilidad es la misma, la funcionalidad es la misma, pero tengan muy en cuenta que están bajo un sector específico. Entonces, por ejemplo, ustedes entran a frutas y sus derivados y quieren encontrar, se me ocurre en este momento, la fresa, ¿sí? Por alguna razón.
Entonces van y buscan acá, ¿no? Pero es que no hay fresa. Y entonces quitan acá y vienen, pero es que no hay fresa definitivamente. Es por eso, porque digamos aquí en la consulta por sector son subpartidas específicas que responden a la gestión de Colombia Productiva y a su objetivo misional. ¿Listo? Pero acá, digamos, tienen todos esos sectores, ¿sí? Si ustedes tienen interés en ver entonces esos sectores desde la perspectiva de Colombia Productiva, lo pueden hacer y pueden ver qué es lo que hay para esos sectores. Pero fíjense que aquí es lo mismo. Todas las secciones son las mismas, solo que con un, por llamarlo así, un prefiltro, ¿sí? Por ejemplo, acá ya que nos pasamos a sector, solo van a encontrar dos: BPO, la tercerización de procesos de negocios, y software. No más. No van a encontrar más servicios acá porque Colombia Productiva atiende los sectores de tercerización de procesos de negocio y software. ¿Sí? Si quieren el comercio, por ejemplo, o servicios educativos, servicios de salud, claro, las cifras están en Maro, por supuesto. ¿En dónde? Acá, en la consulta general. Acá en la consulta general es donde van a encontrar eso. ¿Listo? Pero ustedes acá, por navegabilidad en la plataforma, se pueden mover entre servicios y bienes, igual como vimos antes, y entre sectores. Acá pueden pasar a sectores de bienes, y si ya pasamos aquí a sectores de servicios, entonces nos movemos entre sectores de servicios. Pero la navegación, la información que disponemos es la misma, solo que entonces ya acotada a esos sectores que atiende Colombia Productiva. ¿Listo? Y por departamento, simplemente es para facilitarles a ustedes la consulta. Y entonces acá sí hay una precisión, es que como ya estamos a un nivel de desagregación, a nivel de departamentos ya estamos. Entonces hay información que no vamos a encontrar para departamentos. Comercio mundial, no, porque es mundial, no es el local. Entonces no va a haber una sección de comercio mundial aquí, naturalmente. Producción y ventas tampoco van a estar porque las encuestas de las que nosotros, las encuestas fuente de las que nosotros tomamos la información que provienen del DANE, no tienen esa desagregación a nivel de departamento. Entonces aquí vamos a encontrar las exportaciones, las importaciones, el empleo y el empleo de servicios. Servicios, infortunadamente, tampoco, se los mencionaba antes, no existe esa desagregación departamental, no tenemos nosotros acceso a esa información departamental, entonces por eso no la podemos disponer en MAR. ¿Listo? Pero si ustedes quieren hacer una consulta específica por departamento, vienen acá, seleccionan el departamento que ustedes requieran. Por allí saludó empezando a alguien que venía de Cúcuta, recuerdo, entonces se va a Norte de Santander y entonces mira qué hay para Norte de Santander. Sí, seguro que hay más, vi por allí que había gente de Boyacá, de todo lado. De una vez les digo muchas gracias por participar, porque quizás es la capacitación de Maro que más personas ha tenido. Hemos tenido unas bastante concurridas, pero esta creo que le ganó a todos. Orgullosísimos ustedes porque le ganaron a todas las capacitaciones anteriores. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. ¿Listo? En departamento, eso es lo que disponemos. El departamento también pueden acceder acá. Si hay departamentos con poca información, es porque esa es la información que proviene de la fuente. Para terminar, simplemente, si yo aquí veo esta información específica para Norte de Santander, son las exportaciones. Quédense tranquilos, va a ser exactamente la misma que veamos si yo me voy a la consulta general y filtro Norte de Santander. Es exactamente lo mismo, solo son, y eso es lo que yo les señalaba, fíjense, es lo mismo. Y era lo que les señalaba al principio, y es que acá, cuando yo estoy en el inicio, lo único que nosotros tenemos en estas tres secciones es una forma o tres formas diferentes de acceder a la información. Pero la información que está por detrás es la misma, es exactamente la misma, solo que depende de donde yo requiera consultar. ¿Listo? Eso ha sido, digamos, toda nuestra parte. Vamos a responder más preguntas, pero de nuevo les agradezco mucho por su participación y por haber estado tan activos con las preguntas. Entonces recibo las preguntas que no hayan sido resueltas hasta ahora para seguirles contando sobre MAP. Miguel, muchísimas gracias. No, por el momento creo que ya le hemos dado respuesta a la gran cantidad de preguntas que teníamos y ya pues me gustaría darle la palabra a Ana Milena para que dé las palabras de cierre.
Bueno, Miguel, excelente presentación. Yo creo que nos vamos todos repletos con la tarea de poder cacharrearle un poquito más a la plataforma. Muchas gracias a Colombia Productiva por este espacio. Maro definitivamente es una plataforma espectacular. Nos vamos todos con esta idea y quisiera aprovechar que todavía están conectadas las empresas porque quiero hacerles una invitación. La próxima semana, el 1 de septiembre, vamos a tener un evento en donde les vamos a explicar cómo ustedes pueden vincular practicantes de los países de la Alianza del Pacífico para apoyar precisamente los esfuerzos de internacionalización. Así que a todas les voy a pegar aquí en el chat el link para que se puedan registrar y asimismo nos puedan acompañar en ese espacio en donde el capital humano de la Alianza del Pacífico está apoyando a las empresas a internacionalizarse. Bueno, gracias entonces, Miguel, por todo tu tiempo hoy, por todas tus explicaciones. Silvi, no sé por qué no me está dejando mandar el link. Bueno, a todos aquellos igual les estaremos mandando la invitación por email y pues gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Está muy bien.